¡Acción! ¿Qué pasa, chavales? Seguimos por Barcelona. Hemos visto este vídeo por YouTube y teníamos dudas. Queremos saber quién me conoce más. Si mi novia, pues lo dice mi novia Paula, creo que se llama. O Mikel, mi hermano. Haced vuestros votos, comentad ya, no vale ver el vídeo. ¿Quién creéis que va a ganar? He hecho yo las preguntas. Comentad ya, ya mismo tenéis que estar comentando si Mikel o Paula. Team Mikel, Team Paula. Todo el mundo sabe que yo soy su hermano, llevo 25 años viviendo con él. Bueno, como no gane voy a quedar muy mal porque efectivamente llevo 25 años viviendo con él. Así que... Yo llevo solo uno y un poquito más, pero vivimos juntos, pasamos mucho tiempo juntos y yo creo que confieso más intimidades, cosas más así secretas personales conmigo que con él. ¿Y tú piensas que voy a decir cosas secretas e intimidades delante de todo el mundo? Puede, pero como además sé las intimidades, creo que las que no son tan intimidades las podré deducir. Mikel también sabe las intimidades. No todas. No todas, pero yo... Igual no todas. He hecho yo las preguntas, ellos no tienen ni idea, de hecho no han podido ver ningún vídeo de este tema para no tener pistas y no poder prepararse. Las he intentado hacer lo más neutras posibles para que estuvieran en igualdad de oportunidades, que no hubiera trampa. De hecho, no he puesto, creo, que muchas cosas del pasado. Es que no sería justo, no lo he vivido, entonces si no me conoces o no me conoces. Si no me lo has contado, no vale. ¿Me conoces o no me conoces? Esto va sobre conocer a Alex, no sobre si has estado con él cuando tenía 5 años o no. Todos, he de decir que todas las preguntas tenéis oportunidad de saberlas. Lo que vais a demostrar es si me escucháis o no. Ay, no, se me da fatal. Siempre se queja de que no le escucho. De verdad, no sé quién va a ganar. Oye, es verdad, casi miro la pregunta. Vale, vale. No las he enseñado. Eso. Era solo la pantalla, no os preocupéis. Yo he de admitir que en verdad a veces también he tenido algo de duda. Venía algo nerviosa, pero hacía por todo. He encendido el cajón de los recuerdos. Sí. ¿Estáis listos? Sí, listísimo. Voy a empezar muy fácil. ¿Cuántos años tengo? Atención, que empiezan las dudas. No. Atención, que empiezan las dudas. ¿Puedo hacer el cálculo por lo menos? No. No. Ya, 3, 2, 1. Eres un puto matado, tío. O sea, empiezas fatal. No me dejas hacer el cálculo. Que me das. Tenía poco hermano. Tiempo, solo falta que te pueda hacer cálculos para saber mi edad. Tengo 27 años. El 31 de diciembre, 28. A ver, apuntad vuestros puntos en la pizarra. Ya me cuesta. Con mi edad, los puntos se van a... Bueno, los vamos a apuntar en la pizarra para tener sí. Nosotros la cuenta, pero... Claro. Vale, me hago una rayita. Tú no te hagas nada que no has ganado. Ya. Joder, tío, mira que he empezado fácil, 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 ¿eh? Bueno, chicos, creo que ya sabemos quién va a perder. No. Joder, tío. No, yo creo en ti, Mikel, yo creo en ti, pero de verdad pensé que lo estabas haciendo dredes ahora. Te lo juro que era yo. No me sé nada de nadie. La mía me cuesta de verdad, muchas veces. A veces me preguntan que me pilla de sorpresa y digo... ¿Cuál es mi signo del zodiaco? Tío, no puede ser. Es que no me lo sé. ¿Qué frescos sois, tío? Si no me sé el... A ver. Chicos, busco novia y hermano. Que no pensé los si alguien quiere ser mi novia era cáncer, ¿verdad? O mi hermano, por favor, habrá seguidores que lo sabrán. ¿Tú qué has puesto, Paula? Sagitario, pero creo que es Libra o algo así. ¡Juan! ¿Cuántos hay? ¿Qué signo del zodiaco soy? ¿Tú? Sí. ¿Tauro? ¿Cuál? Tauro. Busco manager también. Vale, espérate, Alex. ¿Qué signo del zodiaco soy yo? Leo. ¿Y yo? Piscis. ¿Qué hago? ¿Yo? Tú, Gemini. Fatal. Y me lo sé, soy Capricornio. Lo acabo de buscar. Busco novia, hermano y manager. Solo propuestas serias. De verdad, estamos quedando fatal, Paula. Bueno, tú peor que yo. Ahora, sí. Bueno, voy a empezar por cosas más fáciles. ¿Tengo ojos? Sí. A ver si. Venga, pregúntanos. Vale. ¿Me gustan más los culos o las tetas? Buah, no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que no lo sé. Ah, por favor, un contador, una cuenta atrás, hay que ser rápido aquí. 10, 9, 8. Ya, 7. ¿Ya lo tienes, Paula? Sí. Serás otro, tío. A ver, he de decir que este es lo que pierde a Alex. Pero vamos, que las tetas le gustan 0,5 menos. Le encanta todo. Gracias a Dios, ya me cuanto más grande, mejor. Hay que saber disfrutar de todas las comidas. Pero yo, como siempre me habían dicho que le gustaban las de plástico, no sé qué, no sé cuánto, estaba ya dudando. Le encantan las tetas operadas, le encantan los culos gigantes. Sé admirar todas las bellezas, ya está. Una difícil, venga. Yo creo que seguidores no pueden saberla esta. Pero vosotros, si me queréis de verdad, podéis saberla. Aquí tengo una cicatriz que ya se está yendo, pero que es la única de la que me acuerdo, porque estaba pensando en cicatrices y digo, hostia, ¿cómo me dice esta cicatriz aquí? Doy un punto al que me diga el país también. No me la has contado en tu puta vida esta. Tengo aquí una cicatriz, sí se la he contado a los dos. Es una historia que cuento varias veces, a ver quién lo sabe. Bueno, el país creo que lo ha contado. Vale, ¿y quieres aventurarte con la historia? Claro, ahora ya... Mucho más no hay, ¿no? ¿Te has puesto el qué? ¿También? Sí, por favor,
controlar, ¿no? Venga, enseñad los dos el país. Los dos han acertado el país. Un punto para la persona que más se acerque con su historia. A ver, Paola. Surfeando. Ilumínalos. Surfeando, Miquel, ¿tú qué dices? Atrévete. No me acuerdo. A mí lo que me suena es que te hiciste algo y que se te infectó. Okay. Mucho y por eso se quedó marcado. Ok, bueno, tenemos una persona que se ha acercado mucho. Pero es que no me acuerdo el que era. Un punto, es que no se sabe aún lo que me mordió. Me mordió algo, creen que puede ser un pez o una araña. Se me infectó esto, era de este tamaño mi pierna. Y era tan grande la infección que se hizo un agujero en medio. Y es la marca que me ha quedado, además. ¿Eso cuando me lo contaste? Sí, esto lo he contado seguro. O sea, lo he contado seguro. A veces que lo pasé fatal, pensaba que se me iba a caer el pie. ¿Fue surfeando? No, fue creo que en una catarata, pero no estoy seguro si fue una catarata, una serpiente. Lo triste es que se me, puso la pierna fatal. Miquel, muy bien, ¿eh? Pero fatal, no podía andar. No me acordaba del qué, porque claro, es que no se sabe el qué. Tienes razón, no se sabe el qué, así que... Tenemos un 2-2, chicos, 2-2. ¡Ah, qué nervios! ¿Cuántas novias he tenido? Hostia, esta es complicada, tío, porque... Te tienes unos líos... Y pues, te he escondido la cara. Digo... 5, 4... Espérate. Es que no quiero saber si alguna cuenta como novia o no. ¡Ah! Por eso es difícil, porque él se inventa cuáles sí, cuáles no. 4, un día sí, un día no. 3, 2, 1... 6, what the fuck, tío. Como mínimo. Es broma, ¿no? 5, venga. Y, espérate. Siguiente pregunta. No. Si vas a Costa Rica con una persona, por ella se considera novia. O se considera que está seis. Vale, va, 6, te lo acepto, Miquel, 6. No, seis. No. Miquel, me conoces mejor que yo a mí mismo. Un punto para Miquel. Eso se considera novia. Amor, que tuviste una novia de 3 semanas. ¡Felicidades! No, pero es que además, yo tampoco sé hasta qué punto tuvo relación con esa persona porque él estaba de Erasmus. Y claro, luego se fue a Costa Rica. ¿Yo qué queréis que piense? Para mí, eso era una novia en toda regla. Orgasmus. ¿Cuál es mi talla de pie? Aquí tenemos una persona que se merece el punto. ¡Amor, no! Sí. Chavales, amor, no se lo merece, mirad esto, claro, no se lo merece. ¿Lo veis ahí? 45. Mi pie de ancho es un 44, 43 y medio. Lo tengo tan ancho que no me caben las zapatillas normales. Por eso yo he puesto 44 ancho plus, porque es más ancho que un 44. La verdad que siendo honesta, se merece más el punto que yo. 4 puntos para Miquel. Paola. 2 para Paola. No me quieres, ¿eh? ¿Cuál es mi postura preferida? Eso no lo sé, la verdad. En el delicioso. La primera para... Bueno, va. 1, 2 y... Pero es que si lo hubiera adivinado él, me hubiera preocupado, ¿sabes? O sea, hubiera sido ya heavy. Que tampoco está mal, ¿eh? Que tampoco está mal. Ya veo que las has hecho para Paula, las preguntas. No. ¿Qué edad tienes? Hecha para Paula explícitamente. No. ¿Cuál es tu postura favorita? Eso lo digo. Y yo. Tome tonto. Chavales, ¿qué va la siguiente, coño? Vale. Esta tiene gracia porque no solo hay que escribir, sino que hay que hacer un dibujo. ¿Cómo es mi casa ideal? El que más se acerque en su dibujo gana. Están interesantes los dibujos, están interesantes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Yo creo que Pablo se acerca más que yo, que lo he visto. A ver, pues vale. Aquí tenemos una casa grande de una planta, que sea grande a lo largo y no a lo alto. Ok. Con un jardín donde podemos tener un huerto, que no me dio tiempo a dibujar, pero ya se lo imaginan. Bueno, está dibujado. Vale, una palmera porque será Canarias, con el sol y cerca del mar con las olas para surfear. Aquí están nuestras tablas. Ok. Y obviamente conmigo. ¿Y la rampa de skate? Que no me cabía. Yo. Uy. Aquí he pintado una piscina, gran error, tendría que haber sido el mar, como Paula. Pero no me he olvidado de la rampa de skate. Ah. Aquí está la rampa de skate. Hostia. Lo siento, pero ahora vas a tener que elegir. ¿Y eso que es a una piscina? Puta, ¿qué? A ver, una piscina también, pero cae el mar también. Y gaviotas cagándome la gaviota podría ser un signo de que está cerca del mar. Ah. Miquel lo ha pensado todo. Pero igual es una paloma, no se sabe, porque es un puto palo. Que claro, Miquel ha puesto la rampa y tú las olas. Esto es un claro medio punto para todos. Yo no quiero ser mala persona, pero yo creo que hay un punto por persona. Yo lo siento, no has hecho la rampa, tío. Si hubieras hecho la rampa, debería estar claro. Se te está olvidando que hice el mar, nuestras tablas de surfear, el sol y hasta yo. Solo estás teniendo en cuenta la rampa y el surf. La rampa era un detalle muy importante. A ver. No me quiere. La explicación de Paula, vale, vamos a ser sinceros. Es que Miquel ha puesto la rampa. Es que vas a vivir solo. Es que... Ya te lo digo. Vale, un punto para cada uno. ¡Vamos! Si no te pongas muy chulo, te lo quito. Llevo 5 puntos. ¿Cuántos llevas, Paula? 4. ¿Listos, chavales? Listo. Para la siguiente. ¿A qué edad perdí la virginidad? ¿Uy?
Bueno, mira que no hemos respondido en un vídeo, ¿eh? Vosotros lo sabéis, cabrones. ¿Ya lo tienes, Paula? Creo que me equivoco. Dos, uno. ¡Ey! Un punto para cada uno. ¡Vamos! Miquel va ganando de un punto. ¿Qué quiere el ganador, por cierto? ¿Queréis algo? Sí. No se puede decir en cámara. ¿Cuál es mi fantasía sexual por cumplir? O mi preferida. Joder. Busco hermano y novia. No, yo sí que busco un novio nuevo. A ver a quién se lo ha contado, porque yo no la sé. ¿Te la he contado mil veces? Paula, la voy a hacerte yo porque tú me la has contado a mí. ¿Sí? Broma, ¿no? ¿En serio? Yo creo que sí, lo que no sé si puedo escribirlo. Voy a hacer un dibujo, porque esto no se puede poner. A ver, Paula, que un día, pero no sé yo. La que yo digo sí que se puede poner. ¿Por qué está haciendo un dibujo? Porque no quiero poner palabras obscenas. A ver, enséñalo. ¿Qué coño es eso, tío? Ah, no estaría mal. La verdad que no es su máxima fantasía, pero... Pero sí, creo que Paula ha acertado porque tío, yo también la había escuchado. De verdad que no me acordaba para nada, pero me iluminé. Su fantasía es hacerlo en un avión. Un punto para Paula. ¡Te he cogido! Esto significaría que estáis igualados. Quedan dos preguntas. El que acierte las dos siguientes quedará campeón y pasará a ser el preferido de Alex. Perdón. Va. Venga. ¿Pizza o hamburguesa? Paula lleva mucho tiempo escribiendo, así que... Lleva demasiado tiempo escribiendo ahora. A ver, ¿qué has puesto, Paula? Yo he puesto pizza. Yo, jugando a tu juego de concretar más innecesariamente, he decidido poner pizza vegana casera con mucho queso y hebra. Está bien, pero la pregunta era pizza o hamburguesa, así que voy a tener que dar el punto a los dos. Antes no hiciste eso, el 44 y además, de solo de Miquel. Si nos ponemos... No, pero es que era 45, o sea, sí. Lo tuyo no era válido, en realidad tengo un 45. Ni lo de él, le puse 44. Si nos ponemos que esto es pizza prosciutto funghi. Queda la última pregunta. Van 7 a 7, la que decidirá quién es el campeón. El nuevo preferido de Alex. ¿Y sabéis qué? Que voy a dejar que decidan los seguidores. Voy a entrar ahora mismo a los seguidores y voy a ver. La tengo. ¿Cuántas veces al día voy al baño con código marrón? Para que veáis que no miento. Qué difícil, tío. Ya. Chicos, van 7 a 7. Miquel cree que ha ganado, pero lo siento, Miquel. Sí, no es que no hagas tanta gente. Mi nuevo preferido, código marrón, voy entre 2 y 3 veces. En un día normal, es decir, que hay veces que alcanza las 4. Eso es que ya no puedo mentar saludable como antes. Eso es verdad. Antes era 3 por la mañana. ¿En serio? Ahora voy 2 por la mañana y alguna vez voy por la tarde. Caga muchísimo. Miquel ha perdido. Definitivamente. A principio, la verdad es que estaba muy triste con vosotros. 8 a 7. Habéis demostrado que por lo menos me queréis un poquito al final. Aunque sea muy poquito. Iban muy igualados. Miquel ni siquiera se sabe mi edad. La verdad es que se merecía perder. Bueno, pero no había las otras. He tenido que preguntar cosas fáciles. Porque la verdad es que estos dos son unos fracasados. Sigo buscando novia y hermano, que lo sepáis. Y... ¿Queréis añadir algo? Estoy muy triste con mi derrota. La verdad que no me esperaba esto. Lo has hecho mejor pero de bueno, lo que pensaba. El baño está en la habitación de Alex y Paula. Tampoco puedo ser adivino. Ay, qué animal. Pues nada, chicos, desde Barcelona, para el mundo, para todos vosotros, Latinoamérica, Estados Unidos, España, Cantabria, Lepe, desde donde nos estáis viendo. ¡Ok! Nos vemos la semana que viene, Peñita. ¡Chao! Okay.